qué me perdí en Doctor Mata? ¡Doctor Gaitán! ¡Doctor Gaitán! ¡Doctor Gaitán! ¡Pásame a saludarlo! Mijo, ¿cómo me le va? ¡Luis Millán, de la Perseverancia! ¡Claro, mijo! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Médico! ¡Doctor Gaitán! Tengo entendido que piensa modificar su declaración en el caso Ferro, señor Herrera. Sí, su señoría. ¿Y cuál es esa modificación? Yo quiero confesarme como el único responsable del asesinato del señor Ferro. Disculpe, doctora Arana. En sala de cirugía urgente, doctora Arana, por favor. ¿Cuál es el estado del doctor Gaitán? Mire, lo único que le puedo decir es que el doctor Gaitán fue recibido en estado crítico. Presenta fuertes heridas de bala. Eso no induce a la hipovolemia. ¿Hipovolemia? Hipovolemia, periodista. Pérdida de sangre. Mal pronóstico. No, por favor, un poco de privacidad. Afuera, discúlpeme. Discúlpeme. Lo voy a estar visitando, doctor. Escúchenos. ¿Y ahora para dónde es que vamos? No, yo voy para el Palacio de Justicia. A ustedes también les conviene ir. ¿Y eso como para qué, doctor? Allá están todos los expedientes que nos han mantenido presos durante años. Vamos a acabar con esa injusticia. ¡Sí! ¡Vamos todos al Palacio! Aquí está todo, doctor. Tiene candela. ¿Qué tal este mató a la mamá? ¿Verdad que hay gente mala, no? Quemen todo, todo. Yo maté a Alfredo Ferro porque me estaba volviendo loco. A usted, que es una sirvienta, la convirtió en su mujer. Y a mí, que soy un abogado prestigioso, me convirtió en nadie. Alfredo no era bueno, él también quería matarme. Solo que la pistola se le enredó en la ruana. Que casi me mata del susto del revoltoso este. Ayer casi me mata de la vergüenza allá en la clínica. ¿Qué pensarán que uno lo educó así? Bego, tranquila. Que lo importante es que estamos reunidos como una familia. Y don Matildo no nos va a acompañar. Dígale que venga a desayunar con nosotros. No, mi papá no está. Desde ayer no aparece y nos tiene preocupados. Matildo se fue a buscar a Eloy y no ha aparecido. Debe estar por allá ayudando. Bego, venga, yo la acompaño a servir. Tenemos un consolidado de las listas de fallecidos plenamente identificados, cuyas exequias se realizarán en sepelio colectivo hoy mismo en el cementerio central. En las listas parciales están Norberto Vallejo Durán, Ciro Vaquero Arenas, José María Garnica Contreras, Buenaventura Nepomuceno Matallán, Irma Nieves Carrillo. Lista parcial de los fallecidos en los hoteles del centro.
Nena, nena. Mamá. Mi amor, siéntate, siéntate. Doctor Mata, lunes a viernes, 10 p.m. hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.